es, ¿eh? Este muñeco que estamos quemando representa lo que pensamos que hay que hacer con la política económica y social del gobierno y de la troika. Pero aún más los están desmantelando Asturias, están desmantelando Lescueque. El dinero de los fondos mineros para la reindustrialización desapareció hace tiempo por las alcantarillas de la corrupción, el amiguismo y el despilfarro. Y ahora cierran los pozos y las minas y no nos dan ninguna otra alternativa que no sea el paro o la inmigración. Todos y todas tenemos derecho a un trabajo, una renta básica que nos permita llevar una vida digna. El Estado debe garantizar los derechos básicos de las personas. Es hora de repartir la riqueza, de recuperar los derechos sociales. Más de 6 millones de parados y paradas en el Estado español y más de 123.000 en Asturias con sus familias suponen el hambre para la tercera parte de la población. Y si protestamos recibimos multas, palos, detenciones y cárcel. Están hundiendo Asturias y desguazando nuestra tierra. No podemos permitir que el futuro de las asturianas y asturianos sea la inmigración. Este sistema capitalista que nos imponen está reduciendo a escombros el mundo en que vivimos. Y esta realidad no la vamos a cambiar mirando para otro lado ni esperando a que cambie por sí sola. Esta semana todos los pueblos de Europa saldrán a la calle contra el capitalismo y la troika. Mientras hoy mismo la clase obrera vasca está en huelga general. Aquí, en Asturias, vamos a empezar esta movilización, vamos a poner a Mieres en pie y vamos a empezar a ganar en la calle lo que nos roban en los despachos. ¡Adelante, compañeras y compañeros! ¡Siempre adelante! Thank you.
Bien, ¿tú? ¿Estás solo? Sí, yo sí. Que no pudo venir nunca. ¿Para grabar? Sí. Trabajadores y los trabajadores de América.
protestamos por nuestros derechos. Así vamos a respirar todos un poco de humo. ¡Venga, adelante, compañeros! Muchos bancos, sus dueños, como el resto de la casta de banqueros, no merecen otra cosa que acabar en prisión, porque son los vampiros de la clase obrera, porque nos arrastraron a todas y a todos a esta crisis, por su ambición y sus puñeteros beneficios, porque por mucho que se disfracen de modernidad, siguen siendo unos simples usureros. Porque viven en la opulencia a costa de nuestro trabajo y nuestro sudor. Y con mucha de la clase política, llenándose la boca, hablando de igualdad, la maternidad sigue siendo una obligación para las mujeres. En pleno siglo XXI quieren volver a la Edad Media. Nuestro derecho a decidir siempre negado, tutelado, en base a presiones morales. ¿De quién? El debate sigue estando en el carácter del aborto configurado, tanto en antes como ahora, como un delito. Un delito es contra la vida. Sin embargo, son esos gays los que atenten es contra la vida de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos, que deberían de ser derechos para todos, pasaron a ser privatizados, excluyendo a Cina, como siempre, un derecho se privatiza a muchos trabajadores. Anguaño, con el cobro anticipado o con la restricción de supuestos, entonces se pone más difícil ejercer esos derechos. ¿Cuántas mujeres pueden morrer si sigue palantre con esta ley? ¿Cuántas para que salgamos a la calle? Queremos el aborto libre, seguro y gratuito, que garantice la salud de las mujeres. No queremos ni plazos ni supuestos. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro derecho a ser o no madres. Queremos todos los derechos para todas, porque somos mujeres y la nuestra es la clase obrera, porque los derechos se consiguen y se defienden luchando. Porque luchamos por la sanidad pública y universal, la educación pública y de calidad, los servicios sociales, el trabajo para todos y para todas en igualdad de condiciones, las luchas contra los desahucios y a todas las luchas en general, encaminadas a construir una sociedad justa. Porque tales luchas también dependen de nuestros derechos y sin ellas nunca podremos ser mujeres libres. Porque muchos antes de nosotros lucharon para que los derechos fueran para todos. Debemos y tenemos que agarrar el testigo porque lleve la nuestra vida la que tan suego. A la calle, recuperemos en la calle lo que nos roban en los despachos.
Gracias, compañera. Bueno, y ahora el compañero Chuma de la CNT va a decirnos unas palabras. Buenas tardes. Hoy los sindicatos y organizaciones que luchamos contra el Estado y el capital estamos en Mieres, pero también en otras ciudades del Estado, apoyando a los huelguistas de Euskal Herria. Nuestra principal baza como clase es la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de distintos territorios, recuperando el valor de esta palabra tan olvidada en las últimas décadas al sustituirse por otras como individualismo o consumismo. El 30M se dará otro paso largo en el camino que nos espera hasta que consigamos detener la intención del capitalismo de arrebatar los derechos logrados en el último siglo, hacernos desaparecer de un plumazo a causa de la dignidad de la clase obrera del siglo XXI, desorganizada y sin referentes a que agarrarse. Cambiar esta tendencia y fortalecernos resulta imprescindible. Tenemos que demostrarles que somos mayoría y que queremos ser protagonistas de nuestro futuro.